Detente. ¿Aquí? Sí. ¿Es esta casa o la de adelante? Es esta. Es un sitio seguro. ¿Pero por qué no viene? Ve. Ve y llámalo desde el balcón. Rápido. Doctor. Doctor. ¿Quién me busca a estas horas? Perdone, necesitamos ayuda. Doctor, abra, por favor. Es Mirza. Levántate, Mirza. Levántate. Levántate. Despacio, despacio. Con cuidado. Baja. Baja. ¿Qué sucedió, Mirza? ¿Qué te hicieron? No es nada. No te preocupes. ¿Qué sucedió? No es nada. Tuvo una pelea. ¿Con quién? Con los cosacos. Entren. Con cuidado. Despacio. Cuidado. ¿Qué le pasó a su pierna? Recibió un disparo. Lleva sangrando desde Rush hasta aquí. Alguien que me ayude. Pónganlo en la cama. Ven, ven, tranquila, tranquila. ¿Qué, doctor? ¿Ha perdido mucha sangre? Tardaron mucho. He venido desde Rush a todo galope. Hemos dejado el carro en la calle, así sin nada. Ve a ver qué puedes hacer con el carro. Bien. Yo me quedaré con el doctor. ¿Los están buscando? No. El carro no es nuestro, pero está lleno de sangre.
El baño está al final del pasillo. Reza. Reza, ven aquí. ¿Qué? Mejor llévate esto. Es más ligero. Bueno. Tuvo suerte que no le dieran en la rodilla. Llévate el carro cuanto antes. ¿Tienes dónde esconderlo? Conozco un sitio en las afueras de la ciudad. Iré caminando. Regresa pronto. ¿Ese no es Reza Ayan? ¿Y el otro es armenio? ¿Es iraní? No. Es austriaco. Habla bien el español. Lleva mucho tiempo en Irán. ¿Cómo se llama? Se llama... ¿Qué? Yusef. Pregúnteme a mí el resto. ¿Eres militar? Oficial de artillería. ¿Y qué hacías en Rasht? Una misión. Una misión secreta. ¿Tú solo? ¿En medio de tantos enemigos? Mire, señor. Yo no soy ningún espía ni ningún interrogador. ¿Y usted qué? ¿Es un médico? ¿O acaso es otro interrogador? ¿Cómo conociste a Mirza? Por casualidad. Si serás idiota, como no hables, te voy a matar a latigazos. Vamos, abre la boca. ¡Pégale! No, señor Heshmat al-Doli. Son más de 8 personas. Hasta ahora hemos detenido a 12. Entonces, si sus agentes siguen así, esta noche terminarán deteniéndome a mí también. Si hace falta. ¿Hay algún problema, señor?
Sus agentes no tienen derecho a inmiscuirse en la labor de mantener el orden. A mí no me importa si mis agentes se inmiscuyen o no lo hacen. Lo importante es que han matado a un soldado del Imperio de los Zares de Rusia y el asesino ha huido. Anoche sus soldados, delante de todo un barrio, sacaron a la fuerza de su casa a un agente y le pegaron a muerte. ¿Cuántas veces le he dicho que nuestra gente puede soportar muchas cosas sin decir nada? Pero si toca algo relacionado con su honor, esa misma gente es capaz de renunciar incluso a su propia vida. Sus soldados estaban torturando a un agente del gobierno de Irán. Cuando un agente del país no está seguro, ¿qué pasará con el... Él no era un agente, era un traidor. En realidad era un agente nuestro que no trabajaba para nosotros ni para ustedes. Era un espía y pasaba informes nuestros a los extranjeros. Él había escondido a un espía austríaco en su casa. Señor Heshmat al-Doleh, ¿acaso el gobierno de Irán no es neutral? Con esa manera en que sus soldados se comportan con la gente, prefiero advertirle antes que ocurra una catástrofe. Nosotros estamos sentados encima de un barril de pólvora. Le recomiendo que piense en las chispas que pueden provocar la explosión. Si quieren mantener el orden en esta provincia, es responsabilidad mía. Le recomiendo que no haga más que tomar su desayuno tranquilamente. Está bien, gracias. Pero si antes del atardecer no detiene al asesino del soldado del ejército del Imperio de los Zares de Rusia, Gilán necesitará un dirigente más capaz. Sí que es un canalla. Bueno, ¿qué pasó? ¿Al final qué hiciste? ¿Encontraste algo? Sí, señor. Aquí tiene. Por fin tres de ellos hablaron. Uno de ellos ha confesado que anoche a la hora del conflicto Reza Jan llamó Mirza al hombre que lo subió a su carro. ¿Mirza? ¿Qué Mirza? Mirza hay muchos. Sí, señor, hay muchos. Pero al que todo el mundo conoce cuando le llaman Mirza es uno solo en toda la ciudad. ¿Mirza Kuchak? Sí, señor, Mirza Kuchak. A Mirza Kuchak le indulté ayer mismo. Todavía está en el exilio, no ha venido a Rasht. No puede ser, es imposible. Si usted no me cree, señor, entonces iré a traer a aquel viejo. Entonces, ¿quién era el otro hombre, su amigo? Desgraciadamente, nadie lo reconoció. ¿Y aquel austríaco que desapareció? En el momento del ataque de sus soldados, por lo visto se escapó en medio de la oscuridad. Si tú los encuentras, te daré un buen puesto, señor Mafajer. Robaron un carro y huyeron de la ciudad, señor. Para algunos puestos muy, muy importantes, solo hace falta tener un buen cuerpo y un nombre adecuado. Algo que tú tienes. Sí, señor. Solo una condición. Trae a ese Mirza Kuchak. Cuanto antes, mejor. Tienes permiso para hacer lo que sea necesario. Sí, señor. Capitán Bogdanov, habla el general Evsinkov. ¿Qué vas a hacer si no le encuentras en Rasht? Lo encontraré. Si está en casa del señor Kasmai, bien. Si no, iré a Lahiyan. Entonces, si vas a Lahiyan, avísanos como puedas. Lo haré. No lo olvides. Thank you.
¡Esmail! ¡Esmail! Hola, señor Kasmai. ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí? Le traje la maleta a Mirza Kuchak, señor. ¿Se encuentra con usted? ¿Y qué pasa ahí? Unos policías pegando carteles. Ve a ver de qué se trata. Es su foto no de joven. No se parece en nada a él. No le servirá, es muy antigua. ¿Sabes leer? Sí. ¿Nos lo lees? El falso clérigo Yunés. Más alto. Conocido como Mirza Kuchak, hijo de Mirza Bozork, bajo el delito de abusar la condición sagrada del clérigo y cometer asesinato, ahora fugitivo de la ley, se encuentra en búsqueda y captura. Continúa leyendo. Lee más alto, que Dios te bendiga, hijo. A los que entreguen al fugitivo a las autoridades militares, o revelen el paradero donde se encuentra escondido, o aporten informaciones que ayuden a su detención, recibirán como recompensa la cantidad de 1,000 tomanes. Además, los que den refugio al fugitivo, o en caso de tener información, se nieguen a informar sobre su paradero, serán considerados cómplices de sus actos y culpables. ¡Señor Kasmai! ¡Señor Kasmai! ¡Señor Kasmai! Tranquilo, ¿qué pasa? Señor Kasmai, buscan al tío Mirza. Adelante, cuéntame. ¿No se ha enterado? Están pegando la foto de mi tío Mirza en todas partes. Es una orden del gobierno. Las autoridades lo buscan. Al que sepa dónde se ha escondido, le darán 1,000 tomanes de recompensa. ¿Era esto? Vamos, hombre, tranquilízate. ¿Pero qué ha hecho mi tío Mirza, señor Kasmai? ¿Mató a alguien? Tú también lo habrías hecho. Yo te contaré todo a su debido tiempo. Esto fue hace 2 días. Pensé que Mirza estaba en tu casa. ¿En la mía? ¿No está en tu casa? No. ¿Y entonces dónde está? Quizás se haya ido a la Hiyang. Uh-huh. ¿Va a volver? No, hoy ya no vuelvo.
Entonces, ¿qué hacemos con el periódico? Repártanlo ustedes mismos. ¿Y su poema? Publiquen un poema de Hafiz en su lugar. Primero deseas algo y separas algunas cuentas. En el nombre de Dios, clemente y misericordioso. Luego pasas de dos en dos para ver si te queda un par de cuentas o solo una. Muy bien. También hay otra manera. Eliges dos nombres de Dios. Por ejemplo, el Vengador y el Indulgente. Y luego dices... O el Vengador, o el Indulgente. O el Vengador, o el Indulgente. ¿Vengador qué significa? Significa el que venga. Es uno de los nombres de Dios Todopoderoso. Cuentas hasta ver si la última cuenta del rosario es el Vengador o es el Indulgente. Si es el Indulgente está bien, si es el Vengador está mal. O Vengador, o Indulgente. ¿Quién será? ¡Tío Mirza! ¡Tío Mirza! ¡Soy yo, Esmaíl! ¡Yusef! ¡Abre la puerta! ¡Es Esmaíl! ¡Es mi sobrino! ¡Esmaíl! Hola, tío. ¿Qué le sucedió? No es nada. ¿Has venido solo? ¿Le dispararon? Cuidado. Me recuperaré. No te preocupes por mí. ¿Tú qué haces aquí? Traje su maleta. Esmaíl, ¿alguien te acompaña? Vino el señor Kasmai también. Ayúdame a levantarme. Él es Yusef. ¿Qué tal estás? Hola. Armas la trifulca y te escapas. En Rash todos hablan de ti. La ciudad está llena con su foto por los carteles que ha pegado el gobierno por todos lados. ¿Carteles? Pobre del gobierno. ¿Qué carteles? Ofrecen recompensa por su captura. Aquella noche, durante la pelea, mataron a un cosaco. Es verdad, Mirza. Los carteles han llegado hasta aquí también. Yo fui el que gasté una bala en aquel cosaco y ahora la recompensa la dan por Mirza. El general Evsinkov hace lo que le da la gana. Y para colmo de males, lo firma en nombre del gobierno. Ahora, ¿cuánto es? ¿El qué? Pues el dinero, la recompensa. 1,000 tomanes. Qué extravagantes. Ni que valiera tanto tu cabeza, Mirza. Eso será por tu turbante. Esa clase de carteles no es nada nuevo. Hoy en día se hace mucho. Todo lo hacen para asustarnos. Ahora están poniendo su dedo sobre ti. Eso ni lo dudes. No es recomendable que permanezcamos aquí. Le causaremos problemas a todos. Por ahora han encontrado una muy buena excusa para detener a los opositores. En el cartel dice que si alguien sabe su paradero y no dice nada, se considerará su cómplice. Parece que es mejor que vuelva a Teherán. Sí, claro, con tu pierna coja. Teherán. Con lo que sucedió en Rash ayer, Teherán ahora es más peligroso para ti. ¿Qué ha pasado en Rash? La verdad, nada bueno. El país está en caos. El ejército ruso atacó Qom y Sabeh. Empezaron el ataque anoche, tanto desde Karaj como el camino de Gazvin. ¿Quién te ha dado esa información? El señor gobernador de Gilán, el señor Heshmat al-Dole. Al parecer, esta mañana el primer ministro le ha mandado un telegrama personalmente. Confidencial, claro. Ahora a lo mejor se despierta el país.
Es la consecuencia de ser neutral. La única fuerza que resiste frente a los rusos es la policía. El resto, desde los conservadores hasta los clérigos y los neutrales, están marchándose a Isfahán y Kermanshah. Su cónsul también ha salido de Qom rápidamente. ¿A dónde va? ¿A Kermanshah? Es correcto. La verdad es que nuestros servicios de inteligencia desde hace mucho tiempo nos pasaron el informe de que Rusia e Inglaterra habían llegado a un acuerdo sobre una actuación urgente en Irán. ¿Una actuación urgente? Será la división de Irán. Fue una gran equivocación ser neutrales. Su gente, su pueblo, se quedó paralizado. Pero Irán todavía tiene una solución. Dejar de serlo. Eso significaría aliarse con Rusia, Inglaterra o con Alemania y el Imperio Otomano. Vaya comentario. Un pueblo que desde hace años está padeciendo la tiranía de Rusia e Inglaterra, ¿cómo va a aliarse con ellos? Entonces, ¿tú crees que nos conviene aliarnos con el Frente Alemán y el Imperio Otomano? Naturalmente. Porque nosotros somos también el enemigo de su enemigo. ¿Cuál de sus promesas han cumplido? ¿Qué es lo que han dicho y han cumplido? ¿Dónde están aquellos rifles Schneider y Maxim que habían prometido para nosotros? ¿Dónde están aquellos 13.000 rifles que nuestros gendarmes están todavía esperando? No de la política ni del gobierno. No hemos visto nada de aquello. Yo escuché con mis propios oídos en una mezquita de Teherán a un respetado clérigo que hablaba con la gente diciendo que Alemania y el Imperio Otomano estaban luchando contra Inglaterra en favor del Islam. Decía que el triunfo de Alemania era el triunfo del Islam, el triunfo de Irán. Luego la gente oró por el triunfo del ejército del Islam en su lucha contra el de la herejía. Vaya. El pueblo alemán es entonces el pueblo más grande del Islam. Y el emperador de Alemania es el rey más grande de los musulmanes. Óyeme bien, Yusef. Nuestra política de neutralidad en la guerra no es por debilidad. Si los clérigos dieran un fatwa, iríamos a la guerra uno detrás del otro. Nuestra neutralidad es solo por la razón de que un musulmán no tiene permiso para aliarse con un no musulmán. Puede ser amigo, pero aliado no. Ningún primer ministro, por muy poderoso que sea, tiene derecho a meternos en una guerra con un tratado de papel, obligándonos a apoyar a Alemania, al Imperio Otomano, a Rusia o Inglaterra. ¿No será mejor que se vayan unos días a Kasma, a casa de Hach, Ahmad? De momento no. Estoy esperando al Reza Ayan a ver qué nos cuenta. ¿Pero a dónde se ha ido? A Sidé. Reza Ayan y yo íbamos. ¿Por qué lo enviaste solo? ¿A dónde querían ir? ¿Conocen algún lugar seguro? Yo tengo que volver a Rash. ¿Volver a Rash? ¿Con tantos enemigos rodeándote? ¿Acaso sospechas de mí? No estén preocupados. Yo no acostumbro a abrir la boca. En Rash, unos amigos austriacos y alemanes necesitan de mi ayuda. En Rash, desde que entraron los ejércitos de Rusia e Inglaterra, yo no he visto a ninguno por ahí. Pero yo sí los he visto. En la cárcel de los prisioneros de guerra del ejército de Rusia, en la carretera de Rash, los detuvieron en el frente de Mesopotamia y los llevaron allí. Los rusos tienen una cárcel de prisioneros de guerra en Rash. Cuando se llene, mandarán un grupo a Siberia. Si están lo suficientemente sanos como para no morir, se morirán allí, en medio del hielo. Yo no tenía ninguna mala intención, Yusef. Ninguno aquí está en una buena situación. No nos queda más remedio que preocuparnos. ¿Y por qué Reza se ha tenido que ir a Sidé? Le dije que fuera a buscar a Hassan Aliani. ¿Quieres involucrarlo a él también? Él solo ya es un problema para todo el mundo.
se ha convertido en un bandolero. Se dedica al saqueo por los alrededores de Sidé. Los del gobierno le llaman así, pero los de Alián le llaman el salvador de los pobres. Hassan Aliani conoce algunos sitios entre los bosques y las montañas donde ni la cabra más montaraz puede llegar. Dicen que cada vez que sale de Sidé le acompañan 10 o 12 pistoleros. De todas formas, es más recomendable estar con él que estar aquí. En el bosque estaremos más seguros. ¿Solo y con las manos vacías? ¿Y con esta pierna herida, qué puedo hacer yo? Tío Mirza, nosotros en casa tenemos 2 rifles cargados. ¿Con 2 rifles crees que se puede luchar contra un enemigo armado hasta los dientes? Se trata de una revolución, no de lobos y jabalíes. Mira a ver si te sirve esta. A ti te servirá más en estos días. Una pistola la tiene que llevar alguien que lo merezca. Mi pistola recientemente se ha convertido en esto. ¿Esto qué es? ¿Es una pluma? Es un nuevo invento de los extranjeros. En Francia lo llaman stylo. ¿Stylo? ¿Qué significa? Significa algo que escribe por sí solo. Estilográfica. ¿Qué escribe sola? ¿O sea que no necesita tinta ni tintero ni nada? Claro. Funciona con tinta. Pero si lo llenas una vez, si quieres, puedes escribir todo un periódico. Señor Kazmai, ¿usted es periodista? Así es. Para empezar, tiene el grupo completo. No le falta nada. Sí. Nos falta un médico. Médico ya tienen. Creo que nos falta un artillero. ¿Un artillero sin cañones? Solo le sirve a nuestros gobernantes. Por ahora, en lugar de cañones, tenemos este cacharro. Nos lo heredó aquel difunto cosaco. También está el rifle de Esmail y este Mauser del señor Kazmai. No, es un Mauser de Mirza Kuchang Khan. El mío es este estilo. Para empezar, necesitan más rifles. ¿Rifles? Sí. ¿De dónde saldrán? Pues se pueden conseguir de los demócratas. O quizás del ejército otomano. No sé, de cualquier lado. Esa gente, Yusef, no confiará en un grupo u organización que tenga algún contacto con los extranjeros o que les pida ayuda, aunque seamos nosotros. El extranjero también les da igual. Puede ser tú, o el mismo Imperio Otomano. Yo solo quería compensar tu ayuda. Te ha ocurrido eso en la pierna por salvarme a mí. Solo quería ayudarte. Lo siento. Pero es cierto. Yo sigo siendo un extranjero. Pues yo, al contrario que tú, no sé por qué sí confío en este austriaco. ¿Ahora dónde se ha ido? El hecho de que un extranjero esté entre nosotros, nada más empezar, generará muchos comentarios. Habría sido mejor que no supiera tanto desde el principio. Yo tampoco desconfío tanto de ese austriaco, Kazmai. Están hablando 2 personas en el patio con ese austriaco. Es Reza Ayan. Regresó con el salvador de los pobres. ¿Es ese Hassan Aliani? Es él. La ciudad no es segura para ti, Mirza. Vete al bosque, con Hassan Aliani. Oye, Mirza, ¿acaso está vacía?
¿Qué ocurre? No importa. Estuvo cerca. ¿Estás bien? Lo siento. ¡Arre! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Arre! ¿Qué sitio más extraño? Alguna vez le perteneció al gobierno. Todo está muy deteriorado. Esto no nos sirve. Con las manos vacías no se puede luchar, Mirza. El día que los hombres de Gilán se reúnan en el bosque, hay que darles un arma a cada uno de ellos. Aunque no quieran cobrar, algo querrán comer, ¿no? Para conseguir dinero y armas hay que ir a hablar con los mercaderes conocidos y con los terratenientes de la zona. Entre todos esos conocidos adinerados, yo solo tengo esperanzas en Hach Ahmad Kasmai. He oído que desde que los rusos le quitaron su fábrica en Kasma, está sediento de sangre de los cosacos. Dicen que ha contratado a 100 pistoleros. Hach Ahmad tiene dinero y tiene influencias, pero tiene un gran defecto. Es muy conservador. Lucha contra los rusos, lucha contra los ingleses, pero contra el gobierno no.
De momento nosotros tampoco lucharemos contra el gobierno. En una situación así, cualquier lucha contra el gobierno será en contra del país. Mostofi es un patriota. No es recomendable causarle más problemas ahora. He mandado al señor Kasmai a Rasht para que hable con él. Los paisanos sabrán mejor llevarse bien entre ellos. Hash Ahmad y los suyos solo fingen luchar por la libertad. No se puede entrar en el pozo con la cuerda de los terratenientes. Cuando estés abajo, solo la soltarán. Al parecer te ha caído bien el dinero del bandolerismo. Cuando te arrebatan los derechos a la fuerza, los tienes que recuperar a la fuerza también. Los derechos son algo que para darlos y para recuperarlos hace falta gente poderosa. Para la alianza entre los alianis bandoleros y nosotros, los intelectuales revolucionarios, solo hay dos caminos, doctor. O los bandoleros alianis empiezan a creer como nosotros en los principios de la revolución, o nosotros empezamos a creer como ellos en los principios del bandolerismo. Es verdad. ¡Arre! Pues ya nos olvidamos de los conocidos ricos e influyentes. ¿No es así, Hassan? ¡Pues claro! Entonces, ahora para conseguir dinero y armas, no tenemos a nadie más que a nuestros antiguos amigos pobres. ¡Así es! ¿Qué te parece, doctor? Bueno, convirtámonos también en alianis bandoleros. No sé qué decir. Yo haré lo que me diga Mirza. ¡Arre! Espera. Tranquilízate. ¿Era Mirza? Mañana por la tarde venga al bosque de Tulam. Te esperamos mañana en el bosque de Tulam. ¡Llevo sandías! ¡Sandías dulces! ¡Llevo sandías! Mirza. Espera, Sheikh Ali. No te pongas nervioso. Mañana vente al bosque de Tulam, ¿me entiendes? Te esperamos. Mañana, bosque de Tulam. Allí nos veremos. De acuerdo. Si eres derviche, si eres un caballero campeón, si eres un hombre de negocios o un hombre de verdad, escúchame lo que voy a decir. Quiero 7 u 8 voluntarios entre los señores para que me echen una mano. Ayuden a este niño campeón. Si tienen un gerán, si no 10 shahíes, si no una monedita, al que ayude a este niño campeón, mi señor Ali, el león de Dios, lo tomará por la cintura y lo sacará del abismo de la tristeza y la desesperación. Al que tiene mano generosa, Dios le dará su bendición. ¡Ojalá! ¡Ojalá!
¡Maldito sea el tacaño! ¡Maldito sea! ¡Que Dios les dé de más! Este señor también encendió la segunda luz. Ahora quiero que alguien prenda la tercera luz. ¡Que Dios te bendiga, generoso! ¡Que los enfermos no tengan más dolores y los necesitados aflicciones! ¡Bendigamos a Mahoma! ¡Que Dios bendiga a Mahoma y a su familia! Los hombres de verdad saben darle lo que merece al campeón. Pero esa bandeja que ven ahí vale 12 geranes. ¡Que Dios los bendiga! Señores, maldito sea por siempre el mal de ojo. ¡Maldito sea! Ante Dios Todopoderoso, los que quieran ver cómo el campeón, el león, sale orgulloso del campo, que bendiga a nuestro gran profeta Mahoma. ¡Que Dios bendiga a Mahoma y a su familia! ¡Así no, más alto! ¡Que Dios bendiga a Mahoma y a su familia! ¡Así no, la tercera vez, más alto! ¡Que Dios bendiga a Mahoma y a su familia! ¡Oh, Lee! ¡Muy bien, campeón! ¡Maldito sea el mal de ojo! ¡Maldito sea! ¡Maldito sea el mal de ojo! ¡Maldito sea! ¡Campeón! ¡Que siempre estés sano y que no te vayas del mundo enfermo y débil! ¡Bendigamos a nuestro profeta Mahoma! ¡Que Dios bendiga a Mahoma y a su familia! ¡Los hombres de verdad, ahora más alto! ¡Que Dios bendiga a Mahoma! ¡Familia! ¡No! ¡La tercera tiene que ser más alta! ¡Que Dios bendiga a Mahoma y a su familia! Si eres un corazón ajeno, será difícil que te perdone. Es difícil componer un cristal roto. Alisar una montaña ondulada no es tan difícil como arreglar una palabra maldicha. Nuestro campeón con la fuerza de sus brazos pudo romper esa bandeja de hierro. Ahora, los que quieran que rompa esa cadena, que esperen a verlo y manden una bendición para nuestro gran profeta Mahoma. ¡Que Dios bendiga a Mahoma y a su familia! ¡Que Dios bendiga a Mahoma y a su familia! Se mojó todo. Pongan el té en un sitio seco. Muy bien, señor. Toma. Muchas gracias. Ya se acabó. Muchas gracias. Toma, es tu sello. Arroz, 3 quintales. Harina, 3 quintales. Habas, 6 arrobas. Lentejas, 12 arrobas. Té, 1 arroba. Aceite, 3 arrobas. También hay mantequilla, miel, queso, dátiles y muchas cosas más. Dime cuánto es. Te lo cobraré cuando imprimas billetes en el bosque. No, dímelo, quiero saberlo. Muy bien. Son 200 tomanes. 200 tomanes. Felicidades. Gracias. Yo me iré a habitar al bosque. Reza por nosotros. Manténnos informados. Mirza, todo lo de nosotros es tuyo. Muchas gracias. Adiós.
Adiós. Adiós. Cientos tomanes de Kuchak del bosque. Oh,